Pues estamos de vuelta. ¿Qué tal, bonicos? Bienvenidos de nuevo a Fallout 76. ¿En serio? No, cojones, Dishonored. Es que no lo veis. No veis el juego, no veis el título. No es. He hecho una cosa. He hecho una cosa quicricosa para ti, para mí. Las cosas, los molas para mí. Me he puesto a 1080, así que a ver qué tal se ve, si no se ve con trompicones, si se ve todo bien. Ya que es un juego relativamente antiguo, que no debería requerir la exageración de máquina, pues voy a darle un poquillo a ver qué tal gusta esto. Puedo entrar ahí. Por shop key needed. ¿Alguna forma de entrar arriba o qué? ¡Hostia! ¡La Virgen! ¿Coño? Pues nada, nada, pues reseteamos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, el perrete, qué bonito! ¡Cómo me mata! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo mata el perrete! ¡Ay, el perrete que me ha matado! ¿Quién me ha matado el perrete? Resume for last save. Y a eso haremos. Eso haremos. No sé, ¿se está viendo en 1080? Voy a probar en la pantalla que tengo aquí de test. Es que no me da, me dan solo 720. No me sale el de 1080, no sé por qué. Igual está petadísimo o algo. Si es que no me da la conexión o a mí o algo. Me sale a 720. Calidad de vídeo 720 máximo. Bueno, no sé. Bueno, el caso es que lo veáis vosotros bien. Eso es lo importante. Si no tiene problema, os le daré con nuestro tema. Que cuando se juntan tantas es malo, ¿eh? De puta, no puedo abrir eso. Vale, pues nada, ahora esto no se puede romper así. A Virgen Santa.
Igual lo que tenemos que hacer es... ¿Tengo granadas? Tendría que tener granadas, ¿no? Lo ha visto. Claro, es que tiene que haber alguna forma. Por aquí. Está haciendo el puto cafre. Vale. Pues F9. Hola Gatu, ¿qué tal? Y Cube, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos todos. La madre que me parió. Que no, eso. ¿Qué puta partida me han guardado? Es que el gilipollas. Ay. Muchas novedades. Este juego que es la caña. ¿Se está viendo? ¿Lo veis a 1080 alguno de vosotros? Vale, ahí tenemos un Bone Charm de esos. Lo que hay que hacer es bajar por aquí, Joserra, que parece tontido. Tontido. Tontido, tontido. Vamos a tirar un 6, no, un 7. Y esto podríamos... No. Podríamos... Vale. Vale, y a ver cuál es. Plague Resistant. Weepers inflict slightly less damage. Bueno, pues como ya tenemos tres que podemos utilizar. Vale. Tenemos salud. Vale, pues nos vamos a zurrir mierdas con un látigo. Virgen Santa, ahora como... Vale, pues lo vamos a hacer de la otra forma. Poli. Vale, genial. Pero sale lo del stream a 1080. Es que lo he puesto a 1080, pero a mí yo lo tengo en el PC y no me sale en 1080. No sé por qué. Bueno. Sale a vosotros. Podría. Mira, ahí hay cosas. Cosas para rapiñar. Voy a rapiñar. Paticas. Y tengo una cosita muy rica. Que igual es bien y podemos hacer. Y como salga bien, la puedo liar hasta pardísima. Porque podría. Vamos a ver. Tirar un 8. ¿Dónde hay un perrete? Porque puede que pueda dominar a un perrete, ¿eh? Si las cosas funcionan. A ver. Este es el 9. Me deja. Pues es un obstructed, vale. Pero sí que podemos con el perrete, ¿eh? No, lo que han metido es el 3 remastered ahora mismo.
Hostia. Creo que no me ven de todas formas si estoy aquí arriba. Joder, ¿por qué no puedo con el perrete? ¿Puedo atacar con el perrete? ¡Mira! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, loco de la colina? ¡Madre de Dios, tío! ¿Pero qué mierda es esta, tío? Ya la liga pardísima. La he liado pardísima, tío. Vale, ya tenemos la llave que necesitaba, pero joder. Vale, aquí había... este. No, a ver, ahora mismo hay una expansión ya liberada, pero que la habían sacado hace... que la han sacado por episodios. Es la de Hidden Blade. Legacy of the Hidden Blade o algo así se llama. Y ahí va. Muy bien. Hombre, has estado haciendo lo de con Boller, ¿no? Lo de termotecnia o termodinámica o termonuclear. Vale. Vale, me lo ha guardado cuando he cogido el este. Menos, mira, no hemos perdido todo. No todo está perdido. Sí, pero cuando estén más baratas, es que ahora mismo están muy caras. Cuando bajen de precio sí que las jugaré, pero ahora mismo no. Mierda, que se me juntan. F5.
Además es que tiene muchísimos recovecos esto para hacerlo de mil formas distintas. He puesto a Fit, ¿qué? Joder, qué susto. Ahí va. Vale. Oh. Vale, tenemos la runa aquí. Podría entrar rompiendo esto, pero es que me parece a mí que vamos a montar un escojostio del copón si rompo el cristal. Vale. Las raticas. Una válvula. Vale, ¿y dónde está? Ahí tenemos la runa. ¿Qué coño está el...? Me cago en 10. Ah, toma por cleta la biciculo. Me cago en Ross. Ah, toma por cleta. Mira dónde está lo de la manivela. Vale. Espérate, porque he tirado lo de fuera. He tirado eso. Era aquí, supongo. Ah, no, no, no es aquí tampoco. Coño, es esto. Vamos a coger la... Vamos a coger la runa.
Vale, 7-7 de... Hemos encontrado, perfecto. A ver qué vais diciendo por ahí. No lo sé hasta qué hora estaré, hasta que me canse. Ponlo en menos calidad, Cube. Ponlo en menos calidad. Si lo pones a menos calidad, a lo mejor no se te para, ¿sabes? Porque está igual, está demasiado alta la calidad. Vale, tengo que ver dónde leches va esto, tío. Pues haz eso, Cube. Ponlo a o 720 justos o 480, supongo que será. El caso es ponlo un poquillo más bajo. Esto lo tenemos que abrir de alguna forma. Me cago en 10. Lo he pillado. Vale, ahí está la runa. Vale, ¿y dónde tengo las...? Ahora ya no vais a morder, hijas de puta. Vale, a ver qué es lo que dice el Bone Charm. ¿Qué Bone Charm tenemos ahora?
Vale. Más mana, tampoco gasto yo mucho mana. Estás como son. Ah, mira, si podría coger los bolts. Como respawnen las ratas, me voy a reír yo aquí ahora un rato. No, pues ponlo eso, ponlo más bajo. Hola, Locar. Y hola, Mr. José, ¿qué tal? Bienvenido. Y viva el queso, el pan y todo. Tomo arigato, cosas mínimas. Arigato, escuchi rimiciao. Vale. Está la puerta que no... Que no podía abrir, ¿no? ¿Para allá dónde voy? Vale, me queda lo del storage room. Todavía. Que no sé dónde cojones estará. A ver si aprendo a parar. Vale, muy bien. La cabeza voló. No pierdas la cabeza, muchacho. Y supongo que... Si ya me la suda hacer ruido, porque ya están todos muertos. Vale, lo que... Si os encontrar es donde cojones está. A meter la... Combinación del Boomhouse Safe Again. Door 03. Vale. Door 03, door 03, door 03. Tenemos que encontrar esa caja fuerte antes de irme. Hombre, boler bólico. Os animas. Juan con queso. Pan, pan, pan con queso. Pan. Pan con queso. Que existe abusadora. Que existe abusadora. Ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Vale, pues lo tenemos. Pero ahí ya está, ¿o no? O sea, ahora te lo miro, pero yo creo que ya está. Y ahora la cuestión es, ¿dónde cojones he soltado yo la válvula? Creo que era por aquí. ¿Dónde la he soltado? Pero no te lo pierdas, que no me acuerdo mucho. Creo que la había soltado. Mírala. Joserra, deja las cosas donde luego te acuerdes dónde las has dejado. Ah, pues joder, qué raro, ¿no? A todas las ratas menos a un colega que juega al Minecraft, ¿no? Vale, vale. Tomo nota, Mr. José. De multi andas. Pues eso es bien también. ¿Está Matu ya zurriéndole o qué? Mira, alguien perdió la cabeza por aquí. ¿Está ya Matu zurriendo o qué? Espérate, voy a poner ahora mismo el pan.
Sí, el sigilo. Ahí vas. Si estoy ya. La Virgen Santa, si por aquí es por donde he entrado yo antes. Por aquí ya había entrado yo. O sea que no me hacía falta hacer toda esta mierda. Porque ya lo había hecho. Seré gilipollas. Vale, pero ¿dónde está la caja fuerte? Que esa es otra. Yo, el sigilo y yo nos llevamos muy bien, siempre. Todos los juegos. Tengo que encontrar la fruta caja fuerte. Ah, ya está Capitán Matu también. Pues una, mandarle un abrazaco enorme al señor Don Capitán Matu. Señor Don Capitán Matu, tenéis que hacerlo todo, todo. No sé dónde coño estará la... Lo ponía... A ver, J. Lo ponía en notas. A ver. Bunhaus. ¿Dónde está la Bunhaus? Bunhaus. Aquí debe haber una caja. Fuerte. Mírala, joder. Mírala. Viendo pasar el tiempo la puerta. Anda, que es pequeña. La puerta de Alcalá, Calá, 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 Meco. 203, hemos dicho. Pues ya está. Hecho entero. Completada la ubicación, yo creo. Espero que no me haya dejado nada. Ahora te lo miro, pero... ¡Samuel! No, no soy yo. ¿Quién es Corvo y qué haces con él? ¡Oh, Dios! Que... No me jodas que me he matado. A ver cuál ha sido la última vez que... Espero que haya sido cuando he abierto la caja fuerte. Porque si no vamos a tener un problema. Uf, vale. Al menos es bien. Me he hecho un catacroker. Me he hecho un catacroker. Me he hecho... O como diría Locar, me he hecho chocapix. Hace tiempo que no te oigo decir lo del chocapic, Logar. Eso es bien. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. You ready to go? Pues sí, vámonos. Corre. Okay, let's go. Vámonos, volvamos. Vale, y a ver qué es lo que me dice de report. Hostia, me he dejado un bone charm y una pintura. Y un montón de pasta. Overall caos a tope, muy bien. Runas sí que he encontrado todas. Me ha faltado un bone charm. He encontrado la el altar del Outsider y de Sokolov Paintings no la he encontrado. No vamos a hacerle el replay, que si no nos tiramos aquí toda la noche. ¿Por qué? Pues porque José Ra es un poco manco y torpe y mal profundo. ¿En qué alta estima te tienes, José Ra? Lo sé, soy así de divertido. Felicitaciones para la noche del diablo. Que sí, que salva a tu tío. Que es lo primero que me vas a preguntar, ¿a que sí? Son fruta. ¿Sí? He's alive. Thank you, Corvo. Thank you. ¿Ves? Lo primero que... Nada más bajar del barco.
Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Vale, bonus por 100. Vale, vamos a sacar el corazón. Hopefully the High Overseer is the first step along that path. And we must find the girl. You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Vale, muchas gracias. A ver qué decís por ahí. Ah, por cierto, no he puesto el pan que estaba pidiendo Mr. Jose. Vamos a ponerle el pan que quería Mr. Jose pan. Tiene que tener pan aquí el hombre. Queso también, mira, ya está. Pan y queso, para Mr. José. No sé si estará todavía por aquí, pero si está, ahí tienes el pan y el queso. Y a ver, Merwo, es un juego de sigilo principalmente. Lo que pasa es que yo el sigilo me lo paso por el Frangon, normalmente por cagadas mías, no por el este. No por que lo haga así. A lo que voy es que no es habilidad, es que soy malo. Y se supone que éramos el guardaespaldas de la emperatriz y la matan en nuestros morros y nos acusan de haber sido nosotros el asesino de la emperatriz. Mientras se ve que hay una conspiración para todas esas mierdas y hay una plaga de ratas también que hay a lo largo de la ciudad. Entonces, pues nosotros tenemos que descubrir qué es lo que pasa con la emperatriz, que rescatar a la hija que la han secuestrado los que han matado a la emperatriz y pues seguir haciendo el flash. ¿Le echaron ya la leche? ¿Está el frío o caliente el choca? Está caliente, todo bien. No hay sonidos, champion. ¿Que no te acuerdas el qué? Que no lo dices porque no te acuerdas el qué, que no me lo he perdido. Hola, Champion, bienvenido. Bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Cómo va, Champion? Coñico. ¿Has comido armadillo? Esto es pro, el Khadgar con el Tel. Hostia, qué bueno, qué grande, Bosler. Jugando al Assassin. Pues claro, claro, claro. Y porque me sacáis un poco del juego. Si estoy yo ahí concentrado y empecéis a poner los coches de choque y demás, pues no. Sigilo con un megáfono y con dos cacerolas, eso es bien. Vale, vamos a dormir. Vamos a echarnos una siestecita y continuamos con las misiones. Se carga súper rápido, lo que pasa es que estoy acostumbrado a pantallas de carga larguísimas. Hostia, ¿otro pedaco de estos en sueños o qué? Ah, no, este es normal. ¿Hay algo más? ¡Oh, mira! Tenemos dos runas nuevas aquí abajo. A 9 metros, pero ¿cómo? ¿Por dónde entramos ahí? Vale, seguramente nos den alguna misión de entrar a los sótanos o algo de eso, porque están ahí bajo tierra. Uy, ¿y aquí qué hay?
mutinous speech and actions. The state depends on you. Deals are made here. Sometimes under the influence of wine. And sometimes the influence is the point of a knife. Ah, pues muy bien. Ahora nos van a abrir eso y iremos por las estas. Vale, muy bien, perfecto. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange manner, but the servants heard something. Este juego es bastante antiguo, Champion. Es del 2012, según Adrián ha dicho. Es bastante antiguo y hace poco sacaron la segunda parte, Dishonored 2. Y me está gustando mucho, me está gustando mucho. Mucho más que el Watch Dogs 2. Here's a key to the hatches. I send a servant down there, but they die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Vale, pues antes de entrar a las cloacas, vamos a visitar a Piero. A ver qué le podemos meter a esto. I know the Golden Cat, not as a patron, mind you. Master Piero has a great deal to learn in some areas. Corvo, my friend, do you need ammunition or weaponry? Would you like me to craft something for you? Sí, craftea cosas. No sé cuánta pasta he sacado. Vale, tengo 1200 y pico, vale, pero no quiero. Vale, lo que podemos hacer. Había... Ah, mira, esto es interesante. Y me he pillado una... Una recipe, que es esta. Vale, pues supongo que ahora ya me los puede crear él. Vale, ya hostia, y mira, y puede hacer las runas también. O sea, si me sobra la pasta, me puede hacer las runas. Genial, tío. No lo sabía. Vale, esto sí, lo vamos a pinchar. Vale. 450, pues. Vale, y me he quedado con 260 chapas. Vale. Pues esto es como vamos a ir de momento. ¿Te duele la barriga? Pues que has estado comiendo, Champion. No te comas cuchillas ni cosas. ¿Eh? Hostia, claro, no me acordaba, tío, del zoom. Podemos entrar y salir por aquí, que será más rápido también, ¿no? Uy, que me está dañando. Que me ha hecho daño. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Pirañas o qué? Lo reviento. Igual debería ir con el 8, a ver. ¿Y el 6? Vamos primero. They toss any casualties into the river, men or hound.
Me podría investigar a ver si hay algo. Bueno, pero si este es el bar, también. Joder. O sea, que había 400 millones de entradas y... de comer golosinas. Vale, dos runas más. Perfecto. A ver cuántas runas llevamos. Me podría desbloquear algo más. Tengo 6 runas. Vale, lo de las ratas es bien. Son dos rangos y ya está, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Así podré dominar a las mentes de las personas también. Genial. Come pan en vez de golosinas. El pan también es... Ah, supongo que la misión era matar a estos dos y ya está. Vale. Vale, genial. You went down there in the sewers? I thought I heard a weeper in there earlier. Probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. ¿Quieres que...? He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Vale. Dust here, dust there. ¿Quieres echar un zapatazo o algo? Si soy tan valiente y quieres echar un zapatazo, arriba tengo una habitación. Cuando quieras, colacao. A ver qué decís ustedes. I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we've wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. Vale, the dime. Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Vale, pues yo me cargo. For you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Vale. Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Y claro, así eres tú el heredero, pájaro pinto sentado en tu verde limón. My brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me.
They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Borracho. Pues nada, yo mataré a tus hermanos. No te preocupes. Vale. Tenemos... aquí. Como he comprado lo de los Bone Charms, me puedo poner este también. Y dos más que encontremos. Eso será bien. Samuel, venga, va. Hola, bicho, ¿qué tal? Sé que hay varias críticas por Assassin's Creed. No, no lo he visto. No. Es que no me importa tampoco, ¿sabes? Porque yo cuando me pille el Season Pass lo voy a tener y lo jugaré y lo disfrutaré. Al que le guste bien y al que no, pues que no lo juegue y punto. Lo único que he visto malo del... Sí, salió hoy, creo, además. Lockhart. Lo único que he visto que es malo del Assassin's Creed 3 Remaster es que de salida ya te cuesta 40 pavos. Que dices, vamos a ver, que es un remaster. Que no es un remake como el Resident Evil 2. Es un puto remaster. Que es que no vale los 40 pavos ni de coña, ni de coña, ni de coña. A un regalado con el Season Pass de 30 euros, dices, mira, tira que te va. Pero yo pagar por un remaster como ese más de 10 euros no lo pagaría. Ni de coña. ¿El de Atlantis? ¿Han empezado ya con el de Atlantis? A ver, los tres del Hidden Blade están ya. Los terminaron de sacar. Ahora toca lo de la maldición de Atlantis, creo que es, como se llama la siguiente expansión. Y van a ser episodios también. Pero no sabía que la iban a sacar ya con el Assassin's Creed 3 y haciendo tan poco que terminó lo del Hidden Blade. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Sí, lo ha dicho antes GatuGamer, pero digo, joder, será por el Hidden Blade. Pues mira, no, tenía razón. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you're bringing back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. A ver. Your action has affected the city. A high number of deaths results in more Reapers. Ah, claro, pues esto es donde hemos estado. Hostia, mira, han abierto el este. Te aguanta rata, ¿no? Sí que se nota así. Y la estoy liando pardísima, tío. La estoy liando pardísima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa con la guerra contra los calvos? Pues nada, aquí con el Isiler anticaída. El Pilexin anticaída. Just the man I was looking for.
Slackjaw's wanting to talk to you. Is that him? Yeah, he's the one. Hey, we got a message for you from Slackjaw. He wants to talk at the distillery. Pues para adentro que voy. A ver qué quiere hablar. Al final se va a quedar con el nombre de... Ah, mira, ahora es neutral esto. Ahora es neutral, mira. Qué caña. Vale, vamos a ver. Como que obstruido. Slackjaw be waiting for you. Eso está, tiene la plaga. Vale, ya tengo hasta arriba de elixires. Luego tengo que pillar alguno más. Easy, easy. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. The rest of us can only work. A ver quién es Slackjaw este ahora. No pasa nada, Boller Bólico. Y tienes mucho sueño, descansa, tío. Descansar es bien. Querrás matarme. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brew tank. Half my men are weepers. Trapped three of them in the distillery. Rest are wandering in the street. Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? ¿Qué quieres que haga? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, Slackjaw knows. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? A ver, ¿qué dices? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. Vale. Me gusta. Me gusta el plan. Vale, a ver, ¿qué está diciendo por ahí? Al ciervo de Cirinea. Uf, no me acuerdo ya del ciervo. No me acuerdo ya. Yo sé que el que más me chungo me pareció fue el primer, uno de los primeros gorrinos. Que se han escapado. Ah, pues muy bien.
¿Me vas a morder? ¡Ush! ¡Ush! ¡Vas a morder! Pero que aún se ha levantado el hijo fruta. Lo peor de todo es que esto lo hemos hecho nosotros. Mira las ratas como se los arrean. Ni tibias están poniendo las ratas. Que te gusta el flan, has dicho. ¿A quién no le gusta el flan? Por Dios, el flan es bien. ¿Flan de huevo o de vainilla? Go to Battle Street. El trabajo de ferretero. Muy bonito que es. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Muchísimas gracias! ¡Mick! ¡Mickey de aquí! ¡Mickey de aquí! ¡Mickey Cri Cri! ¿Qué tal? ¡Ahí va! Matar ratas. ¡Hostia! ¡Gangs 1, ratas 0! ¡Uy! ¿Que se las han limpiado? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias, Mick, por ese. Por ese host o raid o lo que sea. Muchísimas gracias, tío. Pa' ti. Un abrazaco. Y aquí a zurrir, aquí a zurrir. No es que sean zombies, es que están infectados. Es que los zombies de menos de 28 días no son zombies, son infectados. Oh, muchas gracias, Laila. Bienvenida, supongo que será la chica. Bienvenida. Y bienvenidos a todos, un abrazaco enorme a todos los que venís de parte de Mickey. Un abrazaco, es muy bien. No, pero yo no necesito heal. ¿Por qué? Pues porque tengo... ¡Pan! Oh, muchas gracias, Rosangue, por ese follow. Bienvenidos todos, de verdad. Un abrazaco enorme. No heal pa' ti, no heal pa' ti, no heal pa' ti. Necesito healing. I need healing. Espérate. Hostia, que es que tengo los sonidos quitados. Tengo los sonidos quitados. Pero bueno, lo puedo poner así. ¿Dónde lo tengo? Uy. ¿Veo el healing? Aquí. I need healing. I need healing. Es tan fácil como eso. Al Genjin y agua. Que se ha pensado el ciberchinorri ese. Muchísimas gracias, Mickey, de verdad, por el. Por ese follow. Por ese raid o host o lo que haya sido. Muchísimas gracias, tío. Oh, muchas gracias, Dix. Joder. Mira, qué bien aquí. Aquí recibiendo gente, os recibo con los brazos abiertos, aunque no estéis preparados. Bienvenidos todos. Hacemos rodal. Si estuviese aquí Dani, os pondría sillas. Dani Vivardi, yo os pongo pan para todos. ¿Necesitáis bocadillos? Pues muchísimas gracias, tío, por todo y por la compañía. Y que aproveche, ahí tienes pan para la cena también, si necesitas. Bomba de humo y desapareces. Bueno, tío, pues lo dicho. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué coño? Oye. Ese hombre ha perdido la cabeza. ¿Se la mandan a asesinos a por mí o qué? Ahora vienen a por mí también. De mis scavengers. Vale, pues muy bien. No necesito, quizá. Voy a pillarme uno más de esos. Soy un poco rata, así que no voy a pillar más. Soy un poco rata, ¿lo pilláis? Como en el juego ahí las ratas son tan importantes. Hola, Adrián, ¿qué tal? Bienvenido.
de nuevo. Lockhart, tío, bueno. Lockhart es el hombre de la bata y es... Es el amor de todo el mundo. Todo, la bata esa sexy. Esa es la clave. La bata de Lockhart es la clave. Vamos a jugar al fútbol con la cabeza de este hombre, va. Dime. Al baloncesto, quería decir. A ver dónde encontramos una canasta para meterla. Yo siempre pensando en meterla. Encima que no. Vale, vamos para arriba. No, ahí va. Y arriba. ¿Qué hago magia, nene? No te lo pierdas. Vale, supongo. Uy, han puesto vallas de estas ahora. Aquí tenemos una misión. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Espérate. Porque ahora podemos hacer el este. No sé cómo irá el kilo de chope aquí. ¿Qué decíamos del sigilo? A tomar por culo. Espérate, que no hay más. Oye, que si quieres, pues te mato. No sé dónde estará el que... Ahí arriba. La que voy a liar va a ser cicatera. Joserra, el super asesino, sí, nada. A Joserra se supone que tenemos que ir en sigilo. Cuanta menos gente matemos, mejor. Pues, ah, mira, Star pone aquí las sillas. Muy bien. Muchísimas gracias por poner las sillas. A ver. Pan duro se les da acá. ¿Cuánto tarda en vomitar una jirafa? Acaba de salir. Las sillas aquí, Strong, siempre bienvenidas. Sillas y pan. Luego, cuando Lockhart ponga la pizza también, ya vamos a hacer ahí una... ¿Qué es esto? No me había visto. ¿Te pica las pelotillas? Pues nada, te las rasco yo así, mira, Fata Cracker. Muy bien. Claro, la bata yo creo que es algo que es necesario a más no poder.
O sea, es totalmente necesario lo de la rata de Lockhart, iba a decir, la bata de Lockhart. ¿Qué estaré yo pensando? Pero es que dijo que iba a poner también la pizza, ¿no? Corrígeme si me equivoco, señor Lockhart. Ah, este es el cagódromo. Ya, pues si le cortamos a uno la cabeza. Ah, vale, esto resube el maná. Vale, y esa puerta. Damos la mano. Pero es que aquí no hay nada adentro, ¿no? Un 10 la cantidad de ratas que hay sueltas. Claro, cuanto más matemos, más ratas va a haber, ¿no? Batalocar.com. Le tengo que crear la página de locarros.com. Esto es lo de la caja fuerte que ya habíamos abierto. Luego le registraré locarros.com. Y cuando entren, habrá fotos de batas y sonará "Le di todo mi amor a locarros.com". La caja fuerte que ya está abierta. Ratas a mí. Cortas las ratas por la mitad. ¡Las ratas del aire! Basta, mana. Lo que... ¿No será alguna de las pinturas esas que hay ahí los que pedían? ¡Ahora sí! Ahora que se joda, Lockhart. Ahora en verano tiene que aguantar con la bata con un campeón. Que es la... Es la clave. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Sí? Claro, como siempre, pues tú tienes un libro ahí para cagar mientras... O sea, para leer mientras cagas. Ok, Mr. José, ¿qué tal? Que descanses, tío. Que descanses mucho y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un placer. La calle pasando promociones de la página de Lockhart. La bata de verano. Eso es Lockhart. Necesita la bata de verano. Oh, mira, una runa. ¿Qué cojones? Hostia, pues a ver si me dejaré. Me dejaré algún. ¿Cómo se dice? Un
brazales de esos. Vale, ya está, ¿no? ¿Por aquí podremos salir? Creo que había una de estas que podía salir. Vale. Dime, 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 loca. All right. I won't be catching this rat bastard. Vale, tenemos que devolver la misión esta. ¡La Virgen! ¡La que hay ahí! Me cago en Ross. Watchtowers and support patrols have been deployed. Any suspicious person will be assigned hostile. Adiós, mariquitas. Mariquitas en el buen sentido de la palabra. Quiero insultar. Pero hay gente muchísimo sensible. Vamos para allá. Oh, qué estrés. Qué estrés, pero qué bien. Es un estrés bueno, de estos que dices, tengo el corazón contento. Hey, wait a minute. What just occurred to me? How come it's always me who pay for the whiskeys? Shush up your mouth. Eso, cállate la fruta boca. Rómpele el cuello a todos, palabra de champion. Le retiques. ¡Ay, le retiques! Ratica muerta, bueno, para la huerta. Salvo si es la mascota de que tenía una gata de mascota, una rata de mascota que nos lo ha dicho hace un momento. Aquí hace un momento era esta tarde. Ya, espérate. Está ahí el snack ya este. For my missing guy. Let's have a listen. A ver qué dice. Blackjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is either. At first I did. Got anything to smoke? That's why I take it. Blow off, chopper. I wanted to be sure. What's that? No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best. Mr. Crowley! Bum, bum, bum. Did you hurt to the day and think? No. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. Vale. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as the men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you. Quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. ¿Qué quieres? The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients, including an arts dealer named Bunting.
He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I prefiero matarlos yo. I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Igual debería pensar en dejar de matar gente, ¿no? Digo yo. Digo yo. Digo yo. Y solo yo la que sé como yo. Digo yo. Vale. De tanta macuca. Ok. Campeón, descansa mucho. Nos vemos. Y que te... Y no comas tantas chuches que al final te duele la tripa y eso es malo. No te sientan bien las macucas y te duele la tripa. Ning. Madre mía. Coño, pues deja de echarte siestas y ya verás cómo duermes por la noche. Si es que sois unos perracos, macho, que no hacéis nada más que dormir. Igual debería dejar de dejar de... O sea, igual debería dejar de matar a gente, incluso aunque sean de estos que tiene la plaga. Que luego va a pasarme factura, lo estoy viendo yo. Ya no sabes por qué no lo haces. Pues porque soy gilipollas, es verdad. For a week. I ain't catching the plague. Hand it over. No, please. It's for my baby. He needs it. It's us that needs it. No, gotcha. I need it for my little one so he won't get sick. Thank you. Thank you, sir. De nada. You saved me. How can I thank you? Pues... No, no, no. No todo se arregla con esas cosas. Take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there, probably hoping he'll be able to. Oh, mira la misión del dealer. Qué bueno. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. La madre que te parió. Y mejor, ¿verdad?
Seguro que se te da mejor con teclado y ratón. Vamos, a mí se me daba mucho mejor con teclado y ratón. ¿El qué de la Q? Modo Master Race. Master Race es bien. ¿El qué de la Q? ¿Que no logras hacer bien lo de parar? La Q era parar, ¿no? Mira, si, joder. Está olvidando que tenemos que pillar los Bouncha. Attention, Dunwall citizens. This district is now under a mandatory whale oil ban. Compliance will be strictly enforced. Get behind him! Your wormwood has just disappeared. Vale, vamos al Artillers Apartment. No, pues sí, el bloqueo es easy. Cuando... ¿eh? No sé, yo no he tenido nunca problemas con lo del bloqueo. ¿Eh? Supongo que es acostumbrarte. The Outsider walks among us. The Outsider es pues el que nos dio. Ah, vale, eso es para salir, pues. ¿Ahí? Vale. The Outsider es el que nos dio los poderes, ¿no? Perfecto. Curamos a base de... Si la comida es bien, la comida da vida. Ese es el primer huele pedos del... She wasn't no duchess. Yeah, probably can't even sell it for junk. Not worth the time taking it off the walls. I might go upstairs. Come on, get this guy. No one kills one of us. Los DLC de este no, creo que no. Vamos, no lo sé, creo que no. Pues creo que no tengo los DLC de este. Luego te lo miro, pero creo que no. Sí, de hecho lo compré hace 1000. El juego lo compré hace 1000. Y lo tenía ahí en mi... Mira, eso se me había pasado antes. Lo tenía ahí en el inventario de Steam y digo, va. Mi hermano sí que lo jugó de mi cuenta de Steam. Pero y ahora no vamos a pasar ahí porque total. Hostia. F5. No sé, yo luego le echo una golía. Awful while to make coin. Poor bastard. Stuff can't be worth nothing, can they? Not a chance. I think I remember having seen this painting at my grandmother's place.
She wasn't a duchess. Yeah, probably can't even sell it for junk. Not worth taking it off the walls. I might go upstairs, see if the mother two found something worth the trouble. Der Hand da ist. Huh? Damn it! See something? Come on! Let's see what's in sight! Hola. Yo quiero hacerlo sigiloso, pero no me sale. Soy un manco de mierda. ¿Qué le vamos a hacer? El burger de McDonald's con extra de rata, eso es bien. Ahí está la runa. Vale, y deberíamos mirar a ver. Porque suele estar la combinación, suele estar cerca. Vale, igual está ya en las notas que hemos pillado, ¿eh? En uno de los cuadros. Va a estar en uno de los títulos de los cuadros o algo de eso, espérate. Maybe en la habitación esa que teníamos. ¿Hay alguna pista? ¿Hemos pillado alguna nota? Que... ¿Y a ver alguna nota o algo? No sé. Y X. Está mal. No, no sé. No está bien escrito. Ahora miro a ver las notas que tenemos. Ay, eso es.
Vale, a ver si tenemos alguna pista. Mira, 167. Va a ser eso de ahí. Pues no hay. Parece que make sense si es eso, ¿no? 167. Vamos a poner 761. Buenos insultos, por cierto. El juego de ayer. No lo terminé. El juego de ayer. El de ayer. Dirás el de antes de ayer. El de Edit Fit, sí. Ayer jugué al Watch Dogs 2. Antes de ayer fue el de Edit Finch. Vale, a ver. Vamos a ver, notas. Sí, el de Edith Finch sí que me lo terminé. He estado mirando las notas, tío. No. Lo único que me hace pensar es eso, que es 167, pero no me lo ha cogido. Igual necesito leer la nota donde pone algo del baño antes. Por aquí no hay nada. Por eso había pensado, digo, quizá. Por culo. Igual en alguna de las pinturas que hay o algo. Sí.
Blood. ¿Qué hay? Mira de los ojos. Ah, mira, por aquí no hay. Tampoco. Y no me dice porque si dijese. Light along the inverse. Este símbolo que es como unos huesos cruzados, ¿qué? No sé, voy otra vez al piso de abajo, a ver. Es que no hay nada, nada. Pues me voy a pirar y luego volveré. Porque no veo nada. No veo nada que me indique la pista de la combinación. Debería haber alguna pista que te dijese, pues por aquí, por allí. Tía para acá, tía para allá. Atiende. Pero nada, no. Algo se me tiene que estar escapando. Y no quiero guías, no quiero guías, no quiero que me digan pon este número y chimpún. No, no, quiero encontrarlo o que me digan cómo sacarlo. The number of the bliss. Bliss, 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 the number of the bliss. No dejan ni hostia a las ratas, ¿eh? Se ponen como mastines las ratas aquí. Pues nada, tío, no sé. Espérate. Porque a ver si en la misión me ha dicho este hombre. Ah, vale.
Vale, o sea que no la tenemos aún. Bueno, pues tenemos que interrogar al art dealer o matarlo o lo que sea para obtener la combinación. Pues me voy a ir yo a acostar también, que es la 1:15. Lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado. Mañana seguramente siga con este juego porque me está molando mil. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a por el art dealer, que no lo he hecho en la misión principal, que es la del gato. El gato dorado o el dorado. Sí, no, yo sí que me voy a acostar, que si no mañana pues no soy persona y me levanto a las mil y quiero ser productivo. Igual, desde mañana temprano empiezo a zurrirle duro a este juego, porque me está molando mucho. Que nada. Bueno, gente, que descanséis, que tengáis un feliz fin de semana. ¿Ese era el del bar? No, el de... Bueno, es un Fruity Club, por lo que tengo entendido. En fin, que descanséis, en serio. Muchísimas gracias de todo corazón por pasaros por aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a Miki por ese host o raid, es que no me acuerdo lo que ha sido, no lo he visto. Y sois enormes. Mañana nos vemos, que tengáis lo que queda de fin de semana, por lo menos que sea genial. Y nos vemos, bonicos. Espera, que os voy a poner el... Esto sí que lo puedo poner yo desde aquí.